Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Como ya vieron en el título, hoy vamos a estar sembrando fruta. Quizás no vamos a cosechar mucho este año, pero en los próximos años vamos a cosechar bastante, primeramente Dios. Así es que quédate con nosotros si quieres ver cómo plantamos nuestras frutas y cómo nosotros podemos aprovechar por muchos años esos árboles que vamos a plantar el día de hoy. Si en tu casa no tienes tanto espacio, puedes hacerlo también en macetones grandes. En mi caso, los voy a estar poniendo en el suelo. Este es un árbol de pera. Este lo compré sin raíz prácticamente. Los venden en ciertas tiendas así como solamente el palo y con muy poquitas raíces, pero ya en el transcurso del tiempo ha sacado un poquito más, lo puse en una maceta ya con tierra y ahora lo estoy trasplantando porque como ya tenemos un mejor clima, a pesar de que ya estamos en mayo, apenas está poniéndose bien para empezar a plantar afuera porque había estado bajando a menos de 30 y menos de 30 no les recomiendo plantar ningún árbol frutal, ninguna planta menos de 30 grados Fahrenheit. Nosotros aquí son grados Fahrenheit, en centígrados sería un poquito más o menos, no estoy bien segura, yo aquí me confundo mucho con los Fahrenheit y centígrados. Pero lo que estoy haciendo, lo primero que hice fue hacer el hoyo. Después le puse popó de vaca o abono de cow manure, como le llaman aquí en Estados Unidos. Le estoy poniendo en la parte de la raíz. Es muy importante que ustedes le pongan esto. No tanto, porque también se puede quemar las raíces. Y encima le puse un poco más. Y después le estoy poniendo de la misma tierra que estaba aquí alrededor. Le estoy poniendo para hacer el círculo de nuestro árbol. Como es muy delgado y aquí hace mucho viento, lo que voy a estar también poniéndole es un soporte o un palo para que ayude a que cuando vengan los vientos fuertes no se haga tan se zangolotee tanto, por decirlo así. Se mantenga en su lugar y no pase nada. Es muy importante que nosotros hagamos este círculo alrededor de nuestro árbol porque de esta manera nosotros vamos a permitir que el agua se almacene allí. Entonces, cuando venga el tiempo que no llueve tanto, ahorita está lloviendo bastante. Entonces, nos ayuda porque el agua de lluvia, miren, todavía encuentro basura aquí en este lugar. Así es que sigo colectando. Ya más adelante los vamos a estar fertilizando un poquito más porque ya cuando empiecen a agarrar sus raíces un poquito más fuerte. Esta es la estaca, es una estaca de metal y se la voy a estar poniendo porque no quiero que se vaya chueco el árbol y también para que con los aires no les dé tan fuerte. Entonces, este es una pera, se le llama pera roja. A mi hija y a mi esposo les encanta las peras. Entonces, por eso estamos plantando este árbol de pera y nos salió bastante económico. Compramos tres en el invierno. Compramos uno de pera, uno de nectarín y uno de durazno. Pero el de nectarín y el de durazno no sacó ningún retoño. Entonces, la ventaja de aquí en Estados Unidos puedes regresar los árboles a las tiendas cuando no produjeron nada o no sacaron retoños. Quiere decir que estaban mal, así es que no. Por decirlo así, salieron defectuosos, entonces los vamos a regresar. Yo le voy a estar poniendo este plastiquito solamente para agarrarlo y que se mantenga firme. Pero más adelante, en cuanto vaya creciendo el arbolito y se vaya haciendo más gordito, yo se lo voy a quitar. Porque si se lo dejamos, a veces se impregna en nuestro árbol y puede llegar a cortar la rama y eso no lo queremos. Este es de cherry, es una cherry muy oscura, es como casi entre guindo, pero oscuro, como negrito. Y es muy, muy rica. Entonces, igual yo le voy a poner
su abono en la parte de abajo y luego voy a estar poniendo el árbol. No le voy a estar como sacando toda esa tierra que tiene porque no quiero lastimar las raíces. Aquí Vivi me está ayudando a plantarlo. Es muy importante que nosotros involucremos a nuestros hijos y más. Yo siento que es una memoria que siempre van a tener nuestros niños cuando vean estos árboles. Quizás no vamos a estar por tanto tiempo aquí en esta casa, pero el hecho de que ellos los vean y vean que es una algo que ellos hicieron, algo que ellos contribuyeron, eso les va a ayudar bastante. También le voy a estar, aunque el tronco es un poquito más grueso, pero también le voy a estar poniendo esta estaca porque de esta manera vamos a tener mucho mejor soporte. Entonces es bueno que nosotros tengamos soporte, sobre todo cuando plantamos nuestros árboles. Entonces yo estoy poniendo más abono orgánico y voy a hacer lo mismo que en el otro. Voy a estar haciendo el rodete para que podamos pueda almacenar mejor el agua cuando nosotros estemos haciéndolo. Cuando se haga más, no llueva tanto. Entonces, el tiempo adecuado que nosotros sembremos nuestros árboles es en primavera, a final de primavera. No al principio porque todavía pueden caer heladas y al final, como hay más lluvia, lo que nosotros estamos haciendo es permitiendo que esa lluvia esté en nuestro árbol y eso nos va a ayudar bastante porque la agua de lluvia, a pesar de la contaminación y de todo lo que nos rodea, el agua de lluvia es lo mejor que podemos tener para nuestras plantas. Entonces, por eso es importante que nosotros sembremos nuestros árboles frutales o cualquier arbusto que tengamos como que no sean sensibles sensibles a las heladas. Entonces, yo estoy poniendo cherry, pera y durazno. Este es el durazno. Miren qué bonitas sus raíces de este durazno. Se ve un poquito como muy, no tan fuerte este árbol, pero para el siguiente año van a ver la diferencia. Este hoyo sí me costó trabajo hacerlo porque resulta de que en esta parte de la casa hay como mucha grava. Entonces sí fue un poquito más difícil hacer el hoyo que en la parte de atrás, pero vamos a aflojar la tierra en la parte de al final para que sus raíces vayan penetrando. Las raíces, a pesar de que son muy pequeñas y muy delgadas, aún así el hecho de que nosotros los plantemos en el suelo, ellas van buscando la manera de buscarse camino, por decirlo así, y empezar a expandirse. Entonces, no importa que nuestros terrenos sean muy duros, sí es muy importante que cuando los sembremos aflojemos esa parte que está al final, pero no hay que preocuparnos tanto por si el suelo está muy, muy duro, porque ellas van haciendo, y más en cuanto nosotros vayamos regando, ese suelo se va convirtiendo diferente a lo que estábamos, a lo que estaba anteriormente. Entonces, también voy a estarle poniendo el abono orgánico al principio y en la parte de al final, y luego voy a estar poniendo un poquito más de tierra para que de esta manera podamos el árbol tenga, se estrese menos al nosotros estarlo poniendo en un lugar nuevo. Como vienen del invernadero, es muy importante que dejemos unos días adaptarse antes de nosotros plantar cualquier planta. Tenemos que irlas como adaptando a ese nuevo espacio que van a tener, porque hasta nosotros mismos nos pasa de que cuando nos mudamos a una nueva casa, nos toma tiempo adaptarnos a ese nuevo lugar. Así es que sí es muy importante que hagamos esto, y como les mencioné, es muy importante también la fecha que nosotros estamos trasplantando. Algo en considerar ustedes es que los árboles que ustedes planten sean de buena calidad, que el donde ustedes los compren sea un lugar que ustedes confían de que van a tener buenos árboles, para que de esa manera
puedan confiar en que su árbol va a estar bien. También otra fruta que vamos a estar plantando, aunque no son árboles, son nuestras fresas. Las fresas este año las voy a estar plantando en macetas porque las fresas no tienen raíces tan profundas y las estoy cambiando de la otra casa a esta casa. Entonces ahora quiero intentar cómo se dan en macetas. Entonces las estuve trasplantando, entonces ahora las voy a estar plantando en estas macetas. Igual le puse su tierra para macetas y le puse también su abono orgánico para que de esta manera agarren fuerzas. Como ahorita todavía prácticamente yo siento como que apenas estamos terminando o a mediados de la primavera, a pesar de que ya estamos a mediados de mayo, pero aquí el frío no ha dejado. Ha habido mucho frío, mucha lluvia. Entonces, para las fresas no son tan sensibles en cuanto a las heladas. Entonces podemos trasplantarlas y no va a haber ningún problema en que nosotros las hagamos. Entonces tengo varias plantas que trasplantar. No les voy a estar plantando todas juntos porque si no se me van a aburrir de tanto que tengo que hacer. Pero sus fresas, algo que ustedes pueden hacer que es muy importante es que no las cubran muy sus raíces muy hasta arriba, porque a las fresas no les gusta estar tan ahogadas de tierra. Entonces traten de no plantarlas muy profundo porque de esa manera van a tener mucho mejores resultados. Yo voy a ver cómo me va porque aquí hay bastantes babosas, entonces necesito tener cuidado porque las fresas les encanta, así como a nosotros nos gusta también a las babosas les encanta las fresas porque como son muy tiernitas y son los primeros frutos, entonces les gusta estar comiéndoselas. Entonces quiero ver si en las macetas me da mejores resultados que en las jardineras, en las camas de cultivo, para que pueda tener un mejor resultado. Pero ustedes van a ir viendo cómo vamos a ir haciéndolo para que de esta manera podamos tener mejores resultados. Entonces las voy a estar poniendo en un espacio también donde les da bastante el sol. Es muy importante que ustedes vean lugares que por lo menos les dan 7 horas de sol, porque si las fresas no tienen sol no les van a producir tantas y no van a estar tan dulces. Entre más sol tengan las fresas, les va a ayudar a que el sabor sea mucho mejor y la producción sea mucho mejor. Entonces sí es importante que ustedes busquen un espacio, que ustedes vigilen, vayan a ciertas horas del día en cierto espacio y entonces ahí ustedes identifican dónde pueden poner sus fresas, igual que los árboles. Todo lo que nos da fruto necesitan por lo menos 7 horas de sol directo. Hay algunos, por ejemplo, hierbas de olor que pueden estar bien en otros espacios, pero lo que nos da fruto no, tiene que tener bastante sol. En esta otra maceta quiero enseñarles que voy a estar poniendo las fresas, pero como es un macetón más grande, voy a estar plantando estos dos arbolitos. Uno es de membrillo y otro es de cherry. Estos los sembramos desde semilla. Entonces, como todavía están chiquitos, se me anda apachurrando. Como estos todavía están chiquitos y como no los quiero sembrar todos en esta casa, porque si después nos mudamos, estoy pensando en ya tener un terreno para nosotros, ya que no nos tengamos que mover, porque pues ya estamos haciéndonos viejitos y ya no sabemos si vamos a tener la energía para estar moviéndonos de lugar. Entonces es lo que queremos hacer. Y voy a estar plantando las fresas aprovechando que los árboles son muy pequeños. Los árboles los estoy plantando aquí más que nada para que tengan más lugar para expandir sus raíces. Pero como las fresas son las que ahorita van a estar produciendo,
no hay problema que estén juntos. Aparte de que los arbolitos, esto solamente es para que se mantengan bien y que no se nos vayan a morir. Porque ya la maceta donde estaban desde semilla, pues ya les quedó muy chiquita. Ya sí, después les voy a estar enseñando cómo yo planto mis todo lo que yo me como y que me gusta, ya sea durazno, cherry, todo lo que tiene huesito, yo lo guardo, lo seco y lo planto. Porque realmente son árboles que pasa el tiempo y ahí están y van creciendo y van creciendo y van creciendo. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir produciendo? La naturaleza, Dios la creó de una manera tan que nos da tanto, que nos ayuda tanto. Entonces, ¿por qué no seguir todos esos huesitos, seguirlos produciendo? Así quedaron nuestros frutales. Aquí está la pera. Ya esto pasó más o menos una semana y media en que nosotros lo plantamos y sus retoños van creciendo todavía más. Lo sembré cerca de este árbol porque el árbol de atrás no produce nada, entonces voy a estar dando oportunidad de que la pera empiece a crecer un poquito más para sacar este árbol de atrás. Y ahí está nuestra cherry, también está muy bien. No se sintieron para nada. Este año no vamos a cosechar nada de estos frutos porque pues no florearon, no pasó con flor, entonces si no hay flor no hay fruto. Pero el próximo año les estaré enseñando lo que nos ayudó lo que produjo y vamos a estar contentos de que nos saquen floración. Pero ya han estado adaptados lo que es toda la primavera o parte de la primavera, el verano, y van a estar fuertes para el invierno, para que aguanten el invierno, porque si no, si los plantamos muy tarde en el otoño, se van a sentir y no queremos eso. Entonces, estamos muy contentos con el resultado. Este fue el espacio que más me gustó porque con las fresas, este tronco de madera que tengo aquí, se me hizo muy, muy bonito cómo quedó. No se sintieron ni los árboles ni las plantas de fresa, así es que están produciendo bastante floración y quedó muy, muy bonito. Entonces, espero que te haya animado este video a plantar tu propia fruta, a animarte a hacerlo, porque nunca es tarde para empezar y es bonito cosechar de las propias cosas que uno planta, el ver ese fruto y el envolver a nuestra familia para hacerlo. Espero que te haya gustado. Si no te has suscrito, suscríbete al canal y si tienes alguna sugerencia, lo estaremos tomando en cuenta. Nos vemos a la próxima.